bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar una receta de aprovechamiento porque he estado mirando por la nevera y pues he visto algunas frutas que hace falta ya gastarlas y también una lámina de hojaldre, así que voy a hacer una tarta de hojaldre con una crema muy rápida y toda la fruta que tengo que ya tenemos que gastarla pues la voy a cortar chiquitita y se la vamos a poner por encima y nos va a quedar un postre maravilloso. Pero bueno, antes de todo esto quiero saludar a Marta, que nos ve desde México, y también quiero saludar a Gloria, que también nos ve desde México, desde Puebla. Para ellas va este vídeo y este gran saludo para ellas. Un abrazo enorme, Gloria y Marta. Y ahora me voy porque os voy a enseñar a hacer esta tarta de aprovechamiento que se hace en un pispás y está riquísima. Vamos a hacerla con esta fruta, da igual la que tengas en tu frigorífico, medio litro de leche, 4 huevos, un palito de canela, cáscara de limón sin la parte blanca, 40 gramos de maicena, 6 sobres de sacarina, un poquito de aroma de vainilla y por supuesto una lámina de hojaldre. Las cantidades y toda la lista de ingredientes va por aquí, por esta lista que va pasando y también en la cajita de información del vídeo. Y lo primero que voy a hacer es hacer esta crema rápida. Voy a poner la leche fría en una cacerolita y aún está en frío, todavía no le hemos puesto calor, así que vamos a poner antes que nada los 40 gramos de maicena. Vamos a hacer así y lo vamos a disolver. Ahora vamos a poner la canela y el limón. El chorrito de aroma de vainilla. Y los 4 huevos enteros. Esta cremita la hago yo mucho para relleno. Es súper rápida y da un resultado excelente. Así que ahora voy a batir muy bien los huevos. Y cuando veamos que están completamente integrados, encendemos el calor. Y ahora vamos a calentarlo hasta que espese, sin parar de remover. Retiramos del fuego. Y ahora, pues como no le hemos puesto dulce, pues les vamos a poner los sobres de edulcorante. Yo es por hacerlo un poco más ligero, porque esto de hacer tantas cosas dulces, pues después pasa factura. Entonces, todo lo que trato de evitar el dulce, pues lo hago. Entonces, endulzo con sacarina. Si vosotros queréis, pues no pasa nada. Le agregáis azúcar al gusto y se acabó. Pero yo lo voy a poner con sacarina. Y ahora, pues voy a seguir mezclando e integrando el dulce. Y ahora la masa de hojaldre la voy a sacar del paquete y la voy a colocar aquí, en un molde redondo. ¿Lo estáis viendo? Este molde tiene 24 centímetros. Con un rodillo o uslero hacemos así y lo retiramos. Le damos por el filo del molde y lo vamos retirando. Mientras que se enfría la crema y se precalienta el horno a 180 grados, yo voy a ir pelando la fruta. Y ahora por último también he encontrado estas fresas que también las voy a poner en la tarta. Y esto es una tarta de completo aprovechamiento. Ya os digo, porque aquí no se tira nada.
nada, nada. Pues ya tengo la crema templada, casi fría. La voy a volcar de golpe en la tarta y la voy a repartir. Y voy a ir colocando ya. Y ahora la voy a llevar al horno, que ya lo tengo precalentado, a 180 grados. La voy a tener por lo menos media hora. Y bien, pues ya la he tenido 35 minutos en el horno precalentado a 180 grados. Yo no le voy a poner nada por encima. Podría ponerle una cobertura de azúcar o cualquier otra cosa. Pero como ya os digo que ha sido una cosa de aprovechamiento, pues me ha cogido sin esa cobertura. Un poquito de azúcar glass, así, para que coja brillito. Pero en ningún momento la vamos a abrir hasta que no esté completamente fría. Así que yo ya la voy a dejar así y voy a dejar que se enfríe. Y ya luego pues cortaré un trocito y lo probaremos. Y os lo pondré al principio de este vídeo, ¿vale? Bien, pues entonces espero que os haya gustado esta receta de aprovechamiento. Si es así, le dais un like, dedito para arriba y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Le dan a la campanita que tenemos aquí para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles y yo ya me despido de vosotros hasta la siguiente receta. ¡Chaito!